Campesinos del ejido de Cancapchen en José María Morelos externaron su molestia por el desvío de recursos en el gobierno de la administración de José Dolores Baladeschi en dependencias como la ahora Sedapre y que todavía queda impune. Felipe kawich Can campesino de la comunidad aseguró que hasta el día de hoy quedan pendientes pagos que les fueron prometidos, ya que el ayuntamiento recibió 19 millones de pesos para el apoyo al campo, con proyectos como sandía, papaya y maíz, los cuales nunca llegaron a los destinatarios. El afectado afirma que fue hasta hace unos días cuando los visitó personal de la Contraloría para verificar que dichos recursos hubieran sido utilizados, que se percataron, que sus firmas habían sido falsificadas para desviar dichos recursos. Ningún productor recibió ni un solo peso y sembraron como pudieron. Incluso muchas tierras quedaron vacías. Ahora están en espera de soluciones y solicita que se les entregue el apoyo que desde un inicio fue destinado para hacer crecer el campo.